Esta nos ha traído el doctor Paz, nuestro naturópata, para la sección de hoy de Medicina Natural. Buenos días, doctor. Buenos días, Yoli, y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Tenía que ponerle un moñito aquí y traértela de regalo. Estaba divina. Yo veo estas calabazotas y me acuerdo del coche de Cenicienta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y tú sabes que esta es calabaza orgánica. Ay, viene de la finca orgánica. Sí, la que visitamos en Lares. Sí. Así que ya, te debes saber deliciosa. Ya está lista como para echárselas a las habichuelas. Sí, ¿verdad? La habichuela. Vamos a ver qué César se inventa con esta calabazota. César, ve pensando. María, que le encantan los planes de calabaza, ¿verdad? Seguro que sí. Tú sabes que hemos tenido noticias acerca de que la calabaza es muy rica en vitamina E y que beneficia mucho a la mujer. Sin embargo, el reportaje que pudimos obtener fue con respecto a un estudio que se hizo con 53 varones con problema de hipertrofia benigna de la próstata. Tú sabes que la mayoría de personas, 50% de los varones después de 50 años ya tienen condiciones de que se inflama la próstata, y el 70% de los varones que tienen 70 años sufren de hiperplasia de la próstata. Realmente esto lo publicó el British Journal of Urology y encontraron que una sustancia que tiene las semillas. Ok, la semillita, que sí, esto que está aquí. Las semillas tienen esa propiedad. Esas sustancias se llaman cucurbitacinas, ¿verdad? Claro, ustedes no se tienen que aprender el nombre, pero ya saben que el equivalente de media taza de las semillas, los indios Cherokee cogían un puñado y esa era su medida, ¿verdad? Okay. Para prevenir los problemas no solo de impotencia, sino también de condiciones geniturinarias, cálculos renales y los problemas de la próstata. Puede ser como que ardor, puede ser ardor, ¿verdad? Sí, también tener que micción nocturna, tener que estar levantándose a orinar, pesadez en esa área, todos los problemas de la próstata que realmente son bien incómodos para el varón. Okay. Así que ya aquí tenemos cápsulas, ¿verdad? Sí, ya vienen en cápsulas y en tabletas, ¿verdad? Okay. Con diferentes nombres, por supuesto, pero sí, tienen que observar que tengan semilla de calabaza, o sea, se llama pumpkin seed extract, ¿verdad? Okay. Y entonces es cuando es realmente efectivo. Pero sabemos que podemos utilizar calabaza para casi todo, hasta para los bebés, cuando tienen diarrea, se usan, hasta le ayuda mucho a controlar las personas que sufren de úlceras, necesitan mucha calabaza. Y aquellos que tienen problemas con el apetito, que no tienen apetito, deben de consumir la calabaza, o por ejemplo en lo que es la fibra de la calabaza, se echa en las habichuelas, y eso le ayuda a que le dé apetito y a poder ganar peso. Ay, Dios mío, pues lo que hay que hacer es, a nosotros hay que dejarla. A mí que me encanta. Bueno, muchísimas gracias un millón por estar siempre con nosotros y traernos temas tan interesantes, ¿verdad? Así que a comer calabaza, se ha dicho, y sobre todo las semillitas que ayudan tanto para ustedes. Bueno.